quiero ir y tengo que ir a ver más, no sé qué nada. Voy a hacerles preguntas muy fáciles, preguntas muy sencillas, que me conteste se gana un billete de 100 varos. Así que el que me conteste bien, pues, se va a ir rico. ¿Cuál es el deporte más popular del mundo? Hablen pues todo, ¿cómo qué? ¿Cuál? 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 ¿Matemático? ¿Qué? 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 ¿Canicas? No, ¿cuál? ¿Fútbol americano? No. ¿Por qué no dicen básquet o tenis o...? ¿Cuál es? Ya las coleccioné todas. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Fútbol? Es el soccer. La que sigue, pues. ¿Cuál es la ciudad más popular del mundo? La rusa. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿España? No. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Inglaterra? ¿O por ahí va? ¿Cuál es? ¿París? No. ¿Cuál es? ¿Cuál es la bebida más popular del mundo? ¿Agua? No, ¿cuál? ¿Agua? No. ¿Cuál? ¿Lluvia? No, ¿cuál? ¿La bebida más famosa del mundo? No, tampoco, ¿cuál? No, ¿cuál es? Más popular del mundo, ¿qué tiene perro? ¿Qué? ¿Cuál? No, aquí no. No, ¿cuál es? El perro más popular del mundo. No van a decir que es Pitbull, porque no, es un perro que canta por ahí. ¿Cuál es? A ver, siéntele. No, ¿cuál es? No. Espérate, el más famoso. No, el de Blanque. ¿Cuál es? Bueno, es el labrador. Okay, el labrador. ¿Cuál es la cerveza más famosa del mundo? No. No. La cerveza más famosa del mundo. ¿Cómo se llama?
No, es una cerveza china. Es una cerveza china que vende 20 billones al año. Así que eso es mucho más que todas las aquellas juntas. Ok, ¿cuál es el color más famoso del mundo? Del mundo. ¡Van a hacer trabajo! ¡No! ¡Dile! ¡Mujer, dile! ¡No! ¿Cuál es? ¡Cafeína! ¡Cafeína! ¡Es la cafeína! Pero no, ya se la sabía, así que... ¡La droga más grande del mundo son los diles! ¡No! ¡La fruta más famosa del mundo! ¡La papaya! Voy a darte otro billete de 100. ¿Tomate? Era el tomate y vende 141 millones de toneladas cada año. Ok. ¿Cuál es el lenguaje más famoso del mundo? No. ¿Cuál es el artista más famoso? ¿Qué artista? No.
ya la última para terminar. ¡Salud! ¿Quién se cree bueno? ¿De ustedes quién se cree bueno aquí en este lugar? Bueno, bueno, buena persona. ¿No? ¿No? ¿Nadie se cree bueno? Nadie, nadie, nadie. ¿Juan? ¿O Miguel? ¿Miguel? No, pues ya te agarré, Miguel. Miguel, ponte de pie, Miguel. Ponte, no, 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 pues no te estoy preguntando. Estoy diciendo, okay, ponte de pie para. Okay, 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 Juan es más chía, okay. Okay, Juan. Okay, bueno, iba a darte algo, Miguel, pero bueno. Okay, Juan. ¿Ya lo puedo contestar? No, nada, nada, se pone de pie. Okay. ¿Tú has guardado los 10 mandamientos? ¿Sí o no? No, no, no. Ya se paró Juan, ahora que se pare, nada más. Sí, se aplaude. ¿Has guardado los 10 mandamientos? No, no, una pregunta sincera. Ok, ¿cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? 10. ¿Como 10? ¿Cómo le dices al que dice 10 mentiras? ¿Mentiroso? Ajá. ¿Mentiroso? Bueno, ok. ¿Alguna vez has robado algo? No importa si era un penny, un chicle, un lápiz, no sé, un carrito. ¿Alguna vez has robado algo? ¿Ninguna? ¿Me vas a decir que en toda tu vida no has robado nada? ¿Qué le robaste? ¿Cómo se le dice al que roba? Ladrón. Okay. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Como OMGD, ¿lo has utilizado? Ajá. O ay por Dios. Nunca lo has usado, nada. Nunca. Pero en español, nunca has dicho oh por Dios, todo eso, nunca lo has hecho. Ajá. Nunca. Oh por Dios. Okay. Eso se okay. Oh, joder. Eso es el nombre de Dios en vano. Okay. Eso se llama blasfemia. Blasfemia es algo muy serio. Es como usar el nombre de Dios y utilizarlo como garra para limpiar lo sucio. Eso es lo que tú has hecho. ¿Alguna vez has cometido adulterio? Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio de corazón. Y para las mujeres. Esta pregunta es para todos. Jesucristo dijo eso, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. ¿Alguna vez has hecho? Varias veces. Okay. Esos son solamente 4 de los 10 mandamientos. No solamente son 4, todavía falta ver otro. Okay. Y Dios te juzgara solamente por los 10 mandamientos, ¿serías inocente o culpable? ¿Inocente por qué? Pero, no, la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si tú te murieras hoy y Dios te diera justicia en base a los 10 mandamientos, ¿serías inocente o culpable? Mamá, a toda tu familia y hasta el perro, lo matan. Okay. Digamos que se lo echas y tú lo agarras y le amarras las manos y lo llevas ante el juez. Y luego tú le dices, bueno juez, ya agarré al culpable que mató a tu familia. Y el juez te dice, bueno, pues no sé si lo mando a la cárcel o no. Así que como soy un buen juez, lo voy a dejar que se vaya. ¿Sería un buen juez o un mal juez?
¿Sería un buen juez o sería un mal juez? Tú mismo lo agarrarías y le dirías a la policía, ¿saben qué? Allá hay otro juez que es más corrupto que la policía, échalo a la cárcel. Déjame explicarte eso. Dios es santo, Dios es puro y Dios no puede permitir el pecado. Mucha gente dice, bueno, yo he hecho cosas malas, pero le doy dinero a los hombres, hago cosas buenas y espero que la balanza, como hice muchas cosas buenas, por esas cosas buenas me voy a ir al cielo. Pero eso así no aplica. Así no aplica. Dios no va a dejar entrar nada sucio en el cielo. Es por eso que mucha gente quiere ir a las iglesias. ¿Y qué que por ir a las iglesias, por sentarse los domingos, o por ir a misa, ya va a ir al cielo? Déjame decirte algo tan rápido. ¿Sabes lo que Dios? Ajá. Ajá. A ver. Deja, ajá, sí, sí. Ajá. Todo el mundo pecamos. Todo el mundo. Ay, para allá voy. Para allá voy. Ajá, para allá voy. No estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de ti. Estoy hablando personalmente de ti. Si tú le dieras cuentas a Dios hoy, solamente hoy tú solo, porque así va a ser. El día que te mueras, tú le vas a dar cuentas a Dios tú solo. No va a estar tu papá, no voy a estar yo, no va a estar el pastor, no va a estar nadie, va a estar tú solo. Ok, entonces tú te irías al cielo, ¿por qué? Entonces el juez que mató a tu familia diría, ok, no lo voy a echar a la cárcel, voy a dejar que se vaya. ¿Sería un juez justo o un juez malo? Entonces, de la misma manera, Dios no puede permitirte entrar al cielo. Déjame ponértelo de esta manera. Tú estás ante el juez que es Dios y debes una multa de $50 millones, ¿ok? Y el juez te dice, ok, Juan, te voy a mandar a la cárcel porque quebrantaste la ley, que son los 10 mandamientos. Me debes 50 millones, ¿cómo me vas a pagar? Y tú le dices, bueno, juez, no tengo dinero para pagarle, ni siquiera tengo, pues, no tengo para pagarle. De repente llega alguien que ni siquiera conoces y paga tu multa. Vendió su carro, vendió sus tierras, vendió su casa, vendió todo lo que tenía porque te amaba. Déjame explicártelo de esta manera. Jesucristo se hizo, Dios se hizo hombre en Jesucristo y pagó el precio que tú deberías pagar. Tú violaste los 10 mandamientos y merecías el infierno. Jesucristo pagó tu multa. Ahora, déjame ponértelo de esta manera. Mucha gente dice, bueno, pues yo me arrepiento, pero sigo bailando y sigo tomando. Al cabo, Dios es bueno y Dios me va a perdonar. Dios está enojado con el pecador todos los días. Dios no está contento con los sicarios que andan matando gente en Juárez. Dios no está contento con los violadores de niñas chiquitas. Dios no está contento con los que violan, con los pedófilos. Dios va a castigar todo el mal en donde lo encuentre. Así que lo que tú tienes que hacer hoy es arrepentirte de todos tus pecados y poner tu confianza en Jesucristo. ¿Cuándo vas a hacer eso? Pero no, te estoy preguntando ahorita. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Ya lo hiciste? ¿En serio? ¿Lo has hecho? Ok, solamente quiero que reflexiones en esto hoy en día. Dios no vive en los templos, Dios no vive en los sacerdotes, Dios no vive en los rabinos, Dios está en todas partes. Hoy lo único que quiero que hagas es que en la noche antes de dormir te pongas a cuentas con Dios y le digas, ¿sabes qué, Dios? He hecho burradas, he hecho cosas malas, he hecho muchos pecados, por favor, limpia mi vida. Eso es lo que quiero que hagas. 150 mil personas mueren todos los días en accidentes de carro, paros al corazón, operaciones que salen mal. No sé, yo no quiero que te mueras porque no quiero que te vayas al infierno. Pero lo que quiero que empieces a tener, ¿vas a pensar? Un aplauso para Juan. Ok, no, está bien. Bueno, jóvenes, ustedes han escuchado en esta tarde el Evangelio muy claramente. Yo quiero que, yo no los conozco, no conozco tu mente, no conozco tu vida, no conozco el pasado tuyo que has hecho. Es más, no conozco lo que vas a hacer después de aquí. Pero voy a decirte algo. Hay alguien que sí lo conoce, hay alguien que te conoce mejor que yo, y ese que te conoce es Dios. Él te vio desde el día que naciste y Él sabe el día que te vas a morir. Yo no sé el día que me voy a morir. Yo no sé si tú sabes el día que te vas a morir, pero Dios sí sabe. La Biblia dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará todo mal. Dios va a juzgar a los asesinos, a los violadores, Dios va a juzgar el todo mal.
Así que yo quiero que en esta tarde te pongas a pensar. No quiero que estés pensando, ya me quiero largar porque este loco nomás está gritando. Quiero que me pongas atención. Quiero que pongas atención a lo que te estoy diciendo. Si no le pones atención, tu vida va a ir de mal en peor. Pero si tú dices, realmente quiero que Dios me cambie, realmente quiero que Dios me redima, realmente quiero que Dios me limpie, que me haga nueva persona, realmente me quiero arrepentir. Como te dije, Dios no vive en los templos, Dios no vive en los pastores, Dios vive en todas partes, y tú le puedes rogar donde sea. Y me vas a decir, ah, es que yo soy católico, yo no puedo creer en eso. No te estoy preguntando por tu religión. Y viene un tráiler a 140 kilómetros por hora. ¿Me voy a salvar? Pues no, no puedo creer en nadie. Lo desaparece. Esa que te dice, pues yo no veo a Dios. No lo veo, ¿dónde está? No sé dónde está, no está en el partido. Lo que quiero que se pongan a pensar es en su eternidad. ¿Dónde van a pasar la eternidad? Vamos a orar, jóvenes, y así terminaremos. Padre, en nuestro caso, los cielos santificados sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, por la vida que nos das. Gracias por este mensaje que nos has dado. Señor, te ruego que hables a cada una de las vidas, que toques cada uno de los corazones. Yo no los conozco, no conozco su pasado, no conozco sus pecados, pero tú sí los conoces. Tú has visto todos los secretos, todo lo malo, y un día los vas a juzgar. Yo no quiero que estas personas vayan al infierno